La pintura, el retrato de la pintura, pues es retratar justamente eso, ¿no? Retratar la pintura como materia, como idea, como vieja tradición, pero como tradición de todos los tiempos. Y cuando digo retrato de la pintura es un poco también autorretratarse, es pensar en que el pretexto de unos ojos, de una nariz, de una cara, etcétera, es simplemente es un pretexto para embarrar, para decir colores, para decir formas, para hacer una composición basada en eso, pero justamente para retratar a la pintura, para hacer que la pintura sea la protagonista, en este caso, de ese retrato. Los temas siempre me han apasionado, sobre todo en relación a la música, y creo que en este caso se cumple una vez más ese cometido de juntar a las artes para llevarlas a una especie de gran teatro en el que se convierte la tela, donde llevo todos mis conocimientos acumulados a través de los años, a través de los viajes, de los maestros, de todas las enseñanzas de la vida. Y bueno, convierto estas telas en ese discurso que está nutrido de todos los sonidos que me afectan, de todas las ideas que tengo, de todas esas enseñanzas, desde los viejos maestros hasta nuestros días, y que todo eso lo llevo al terreno de la pintura, en su más grande dimensión y en su más pura expresión, ¿no? En la más natural, en la más sensata, en la más transparente, más auténtica, ¿no? En este caso, el retrato de la pintura es retratar las vivencias, es retratarme yo como pintor, pero sobre todo es tener a la pintura como el gran actor, como el gran protagonista de esta historia. Aquí, al retratar a la pintura, el color, la forma, el gesto, el chorreo, el salpicar, el tener esa gran libertad de movimiento, enfatiza mi preocupación por decir que la pintura seguirá por siempre, ¿no? La pintura es algo que nunca se acabará. Mientras haya pintores, mientras haya verdades, mientras haya pasiones, entrega, siempre existirá esta clase de manifestaciones, y la pintura estará viva siempre, a través de la interpretación de las formas, de los estilos, del quehacer de cada quien. En mi caso, creo mucho en ese gesto emocional,
que no por ello deja de tener su parte intelectual, su parte conceptual y desde luego su parte espiritual y también la festiva. Es decir, hay que divertirse pintando y comunicar esa diversión, esa parte lúdica fundamental para que el espectador pues también sienta algo de eso que siento yo al pintar mis grandes telas. Esta exposición creo que demuestra que efectivamente la pintura está presente, que existe con toda su brocha, con toda la intensidad del color, con toda la pasión, con todo el empaste, con todos los kilos de pintura. Y los kilos de pintura en todos los sentidos, los kilos de pintura en cuanto a la fuerza, la entrega, la intensidad con la que pinto, y también la cantidad y el despliegue de un aparente, no diría despilfarro, sino la palabra sería de una gran cascada, de un gran derroche, de un derroche de color, de pasta, de intensidad sobre la tela. Aproximadamente son 20 telas, casi todas son de gran formato y algunas de un formato más allá de lo que podríamos considerar como grande. Afortunadamente existe la pintura, existe esta manera de comunicarse y de decir cosas, y que, como lo he manifestado en los últimos tiempos, creo que es algo que me salva y espero que salve también a los espectadores, a mi familia, a mis amigos. Todas las acciones de pintura, de arte, son una manera de hacernos ver que este mundo puede ser mejor. Finalmente, todos los días en esta batalla, en esta confrontación con uno mismo, con los materiales, surgen cosas que al final te hacen sentir que estás vivo y que sigues trabajando.